My parents' house is right there, and they used to do charreadas right here, and the house I'm building is right there. Like a 2-minute walk, and when it rains, the river passes by here. So you can see there's a little bit of water, and then here's the house. It starts right there. They dig some really deep trenches so you could get the slabs really solid because it's like on a hill. Shit, no wonder the other guys quit. There's a lot of fucking blocks and rocks to bring up this hill. Shit. Yep. I'm not sure what's this supposed to be. Maybe like a room? Maybe like a bathroom right there? But yeah. It's gonna be all right here. Our future home. Bro. These are the rocks that I'm gonna have to move. Fuck me. ¿Aquí bautizaron a todos ustedes? Aquí bautizaron ahí está el agua. A todos los hijos de Carmelita y Carrillo. Tiene fácil. No, pues tiene como unos más de 70 años. Sí. 70 o 80 años. Por muy 90 años, 80, fíjate, sentarse aquí 6 generaciones. Por ejemplo, ya, antes, Miki, tú, Roge, Carrillo, Pipita y Nina, son 6 generaciones. Ya, y los morridos, pues imagino que están sentados también. Sí, sí, pero... La idea es de que a mis hijos, seguirlos trayendo aquí, pues para que no se les olvide de dónde venimos. Y pues, sí, la historia de la familia, la cultura. Y pues es lo más bonito. Tan suave es cuando vas la gente de vacaciones a un resort o cosas así, pero cuando vienes aquí donde tú naciste, donde tu familia, donde está todo, es otra onda, es algo muy bonito de recordar y acordarse de cuando de niño andaba corriendo por aquí. Ahí jugábamos soccer cuando estábamos chiquillos y pues muy agradecido por la vida y darnos la oportunidad de poder venir.